Este es otro famoso cuadro de Da Vinci, también uno de los más emblemáticos. Representa a Juan el Bautista, aunque realmente representa a Baco, el dios Baco. Si nos fijamos detenidamente, tiene todos los elementos de Baco e incluso el cuadro siempre fue calificado como tal, como la representación de ese dios, Dionisios. Tal vez se dijo que era Juan el Bautista para camuflarlo frente a los ojos de la iglesia. Lo cierto es que cuando efectuamos las mismas operaciones que hicimos en los anteriores cuadros y grabados, vemos que aparece lo siguiente. Es una figura grotesca, extraña, maligna, obscena, me atrevería a decir, que nos recuerda claramente a ese malvado dios o diosa que es Kali. La diosa Kali está significando la destrucción, el caos, algo que también representa Dionisio. Significa lo caótico, el peligro inesperado, todo aquello que se escapa a la razón humana, algo imprevisible. Vemos ese extraño parecido. ¿Podemos pensar que es casual? ¿Es casual todo esto? ¿De dónde vienen esas antiguas tradiciones, esos dioses? ¿A qué mitos representan? ¿Qué es todo esto? ¿Puede usted pensar que es casual? ¿En serio? En fin, le dejamos con la figura de Leonardo da Vinci. Le invitamos a que pruebe este tipo de juego al que se traía Leonardo y que lo intente con otro tipo de imágenes o grabados. Seguramente que se sorprenda.